para charlar con Emanuel Vitti. Estamos en Bomberos Voluntarios porque la novedad es que van a estar ofreciendo el servicio. Se viene la temporada primavera-verano y sabemos de que en las parejas se ha incrementado notoriamente el tema de las piletas en los domicilios particulares. Ante la problemática del agua, de la escasez, Bomberos plantea prestar el servicio de llenado de las piletas, que se ve mucho uno cuando va de vacaciones a la zona de Córdoba. Es una costumbre que Bomberos hagan el llenado de las piletas, de los complejos y demás. Esto no se veía tanto aquí, Bomberos lo va a implementar. ¿Cómo te va, Manuel? Buen día. Buen día, Cristian, para vos y la gente de la radio. Es así, en otras zonas es más común el servicio que brinda Bomberos. Sí, así es, como decía, justamente muchos cuarteles, no solo de Córdoba, sino de acá de la zona, también en época de verano o anticipándose la temporada de verano, prestan el servicio a la comunidad de llenado de las piletas. Bien, ¿lo van a incorporar ustedes? Sí, así es, justamente en época de invierno, ahora la primavera, hemos tenido varias consultas si nosotros llenábamos pileta, ya que justamente cuando un vecino instala una nueva, necesita llenarla de manera rápida para que esta no se abombe, no cambie su forma. Justamente se ha planteado en la comisión, se han pedido los permisos al municipio y bueno, este año vamos a comenzar con el servicio de llenado de pileta. Va a tener un pequeño costo que justamente es para pagar el combustible del vehículo que se utiliza y bueno, el chofer que vaya a hacer el llenado. Pero bueno, va a estar a disposición de la comunidad quien lo quiera solicitar, ¿no? Y esto es muy cómodo porque ustedes tienen las mangueras suficientes para decir, a ver, necesitamos una extensión de metros para llegar a la pileta desde el frente de la casa y ustedes tienen las comodidades para hacer el trabajo sin problema. Así es, nosotros utilizamos las mismas mangueras que usamos en el siniestro, que tenemos cantidad de metros para poder llegar a los fondos de las viviendas donde se encuentre la pileta, justamente con la unidad cisterna que tiene 14.000 litros. Esto, aparte de ser un servicio más, es rápido porque al tener la cantidad de agua necesaria, en pocos segundos la pileta se llena rápido, ¿no? Rápido, bien. ¿Esto ya está disponible, el servicio? Esto está disponible a partir del día de la fecha. El interesado deberá llegarse a la oficina del cuartel en horarios de 9:30 a 12 y de 16:30 a 19. Se piden los datos, se pregunta la cantidad de litros, qué tipo de pileta tiene, si hay que instalarla o ya está instalada, bueno, justamente para acordar un turno, porque bueno, esto se hace en un horario donde el personal está disponible, no está cubriendo su trabajo habitual en la fábrica, y bueno, se coordinan los turnos, se coordina este pequeño pago que hay que hacer, y el día acordado se asiste al lugar y se llena la pileta. Y además es una colaboración en este tiempo tan problemático respecto a el tema agua y la utilización a conciencia del agua. Sí, así es. Nosotros nos encontramos en una zona donde hay problemas con el tema del agua. Los ríos están por debajo de las cotas habituales. Justamente como notas anteriores lo ha hecho la gente de la cooperativa del agua, hay que cuidarla, es el agua potable. Vamos a recalcar que nosotros no utilizamos agua potable, utilizamos agua del pozo, que es la que nosotros utilizamos habitualmente para los incendios. Y bueno, el hecho es también justamente cuidar este recurso que está escaseando en estos últimos tiempos, ¿no? Está clarísimo. Emanuel, por otro lado, también hicieron la convocatoria para sumar vendedores, vendedoras del bingo solidario. Sí, así es. Nosotros el jueves largamos a través del bingo y bueno, justamente esta mañana en radio también la convocatoria para todas aquellas personas que se quieran sumar a la estancia de vendedores. Recordamos que esto también tiene para las vendedoras una ganancia. A medida que más cantidad de bingos venden, más cantidad de posibilidad de ganar tienen. Los que estén interesados se pueden llegar también en el mismo horario aquí a la oficina, que se les explica cómo es la metodología, la cantidad de planillas que pueden vender y demás. Pregunto porque a veces surge esto, volvió la escuela, vuelve la posibilidad de chicos que quieren costearse el viaje de estudio vendiendo el bingo. ¿Se lo dan a un mayor responsable para que ese menor pueda vender? ¿Cómo actúa en esos casos, digo, con los menores de 18? Sí, siempre que sea un menor quien quiera vender, al cuartel deberá presentarse un mayor, siempre más de 18 años, quien se hace responsable de ese menor vendiendo. Se le piden sus datos, se queda todo un registro que nosotros tenemos y posterior se le otorgan las planillas para que él pueda comenzar a vender. Perfecto. Bien, ¿cómo anduvo el fin de semana en lo que respecta al alcohol?
Por lo menos tranquilo, hasta el momento, estamos viendo los informes justo en este momento. Estamos... Sí, hubo denuncias. Sí, sí, hubo un montón de denuncias en lo que es el fin de semana. Bueno, seguimos con las fiestas, seguimos con accidentes, con servicios a diferentes instituciones. Y bueno, pues estamos haciendo los informes para pasar justamente a los diferentes servicios. Recordamos que la gente que trabaja en el COLP, digamos, si te pregunto en este caso, lo que hacen ustedes es recepcionan y hacen el despacho, porque hay gente que reclama y dice, no vino la policía, no vino la ambulancia. El servicio de ustedes es el de recibir la denuncia y hacer el despacho. Sí, sí, nosotros justamente lo que hacemos es recibimos la denuncia que entra del vecino al número 100, a las líneas internas, realizamos el despacho a las entidades correspondientes, policía, hospitales, bomberos, inspectores. Las veces que entra un llamado, repetimos la denuncia de los diferentes estamentos para que ellos puedan concurrir al lugar con los diferentes móviles y resolver la situación. Digamos que no queda denuncia sin despachar. Ustedes hacen el aviso de todo. Así es. Entran 10 llamados por la misma emergencia, se hacen 10 llamados a las diferentes entidades para que puedan concurrir al siniestro. La ventaja que tenemos es que nos quedan todos, quedan los llamados grabados, las denuncias despachadas en los diferentes programas que tiene el COLP y después queda volcado en el informe que sale el día lunes a los diferentes medios de la ciudad. Y también lo que queda es el registro de imagen, si va o no va la institución a la que despachan, porque ustedes por la imagen pueden observar si acude o no al llamado, digamos, a la institución. Así es, el contralor del sistema es. Nosotros despachamos y si está en la visión de la cámara queda registrado si el servicio acudió o no al lugar del siniestro. Claro.